Quédate en punto. Muy buenas noches y bienvenidos a este especial Punto Pelota. Espero que estén disfrutando de su día de la Almudena y, como ven, pues hoy estoy en el plató, en el estudio solo. Bueno, en realidad no estoy solo porque están todos ustedes en casa haciéndome compañía. La televisión va muy rápido, tanto que casi no nos da tiempo a hacer las debidas presentaciones. El inicio de esta nueva temporada de Punto Pelota ha venido marcado por el fichaje, nuevos fichajes que le han dado al programa otro aire. El más importante, desde luego, ha sido el del nuevo director Ulises Sánchez Flor, al que ya conocen porque, bueno, comparte muchos ratos con todos ustedes. ¿Has visto que ya me giro como si estuviese ahí? Porque, de hecho, me lo estoy imaginando ahí. Pero con Ulises también han llegado muchísimos periodistas de talla, de altura, como Matallanas, Pedro Pablo San Martín y un sinfín que les teníamos que presentar debidamente, y lo vamos a hacer ahora. Hemos preparado una especie de vídeo de recopilación en el que damos cuenta de todos ellos para que conozcan un poquito más cómo son esos grandes periodistas y grandes compañeros. Esta temporada en Punto Pelota hemos tenido el estreno de Tertulianos de Relumbrón. En el primer programa ya tuvimos la llegada de David Sánchez, reconocido periodista de Radio Marca y defensor acérrimo del Barça. También son contertulios habituales Pedro Pablo San Martín y Javier Gómez Matallanas, ambos procedentes del diario AS. Se unieron a nuestra tertulia Roberto Palomar y Carlos Carpio, jefe de redacción y subdirector de Marca. Rubén Uría, periodista de Eurosport y Cadena SER, puso un punto ácido a nuestra tertulia. Desde el diario AS también vino Joaquín Maroto, el corresponsal internacional del periódico. Miguel Látigo Serrano ha aportado un toque de espontaneidad al programa. No podíamos olvidarnos del imprevisible Roberto Gómez, bautizado en el programa como el abogado de Benítez. Además, los atléticos están de enhorabuena debido a la llegada a la tertulia de un colchonero como Gonzalo Miró. Venidos desde Radio Marca, también tenemos a dos auténticos cracks como son Rafa Sauquillo y Raúl Varela. Y también hemos tenido otras caras nuevas como Rodrigo Jiménez, el defensor de Mourinho, Pedro Riesco, el exfutbolista, o José Carlos Velasco y Javier Molinero. Aparte, se han mantenido muchos tertulianos de la temporada anterior, como Kiko Matamoros, El Molécula, José Vicente Hernáez, Juanma Pérez Noya, Fernando Ballesteros, Miguel Navarro, Ramón Fuentes, Guillermo Moreno, Juan Gató o el director del programa, Ulises Sánchez Flor. Todos ellos han hecho de Punto Pelota, como bien dice Alonso Caparrós, el mejor programa deportivo del mundo. Es solo una opinión, pero téngala en cuenta. Y la verdad es que no tardaron en dar cuenta de su efectividad. El mismo día que empezamos esta temporada, el 31 de agosto, coincidía con el cierre de la ventana de fichajes de verano. Tuvimos que improvisar, que hacer un especial cierre de ventana en el que estuvo pues Ulises, Ramón Fuentes y un servidor. Hemos recopilado también los mejores momentos, las grandes exclusivas que nos dieron incluso antes de que salieran en prensa, como por ejemplo el día que Pedro Pablo San Martín nos habló de que Raúl, el gran Raúl, se retiraba. Y igual que esa, pues otras muchas como estas. Raúl ya ha comunicado en el Cosmos que se ha desgastado, que no tiene intención de cumplir su siguiente año de contrato, que era opcional, es decir, no rompe contrato, sino que era opcional. La temporada ha sido bastante larga para él. La disciplina de entrenamientos es lo que más le cansa, lo que ya le agota, y de viajes. No jugar es lo más divertido. Estar en el campo, esto me cuentan de allí, desde el Cosmos, que jugar es lo más divertido y tal, y hasta mete goles, ¿no? Porque, bueno, tiene la astucia de Raúl de toda la vida y tal. Pero está desgastado. Y no tiene como más ganas de someterse a esa disciplina. Con lo cual, no ve un año más de continuidad. Esta es la parte bonita. Hay una parte también que vamos a contar aquí, en una frase. El Cosmos no es lo que se esperaba o lo que esperaba. Segunda división. Vamos a ver, el Cosmos juega en la NAS, que es la segunda división de Estados Unidos, que ahí no sé si son 11 equipos americanos, 3 canadienses, un jamaicano, no sé qué tal. Y luego ya, o sea, lo resumimos en que el otro día mete un gol y se mueve la portería. Es que se te caen los palos en brazo. Pero eso lo hemos visto nosotros en la tele. Pero luego allí dentro, por lo que me han contado desde allí, es muy básico todo. Ya lo ha comunicado, que no quiere seguir el año que viene jugando. En el Cosmos lo aceptan, probablemente no va a haber vuelta de hoja. Raúl tiene otro asunto, que también he reflejado en el periódico, familiar. Tiene un problema familiar que le hace estar aquí en Madrid, con asiduidad, tiene que estar aquí. Lo que tiene que resolver un poco es si se queda allí, como con su domicilio, digamos, su mujer se queda y él va y viene, él se queda en la cantera del Cosmos. El Cosmos le ofrece lo que quiera, tal. Y entonces, eso es lo que tiene que solucionar. Pero él tiene un plan
y Joaquín lo sabe, como yo y como tú, tiene un plan en Madrid a medio plazo. Vale. Un plan muy potente. Bueno, vamos a contar una noticia calentita, calentita de hoy, ¿eh? Y la voy a comentar. Sabéis todos que este año la estrategia del club deportiva era probablemente la salida de Cristiano Ronaldo, como se anuncia en muchos sitios y como se anuncia en... y como hemos anunciado aquí. El club estaba preparando el dispositivo, que consiste en a ver qué ofertas hay y a ver qué podemos comprar. Ha llegado a un momento, a una situación, el tema de Cristiano Ronaldo con la opinión de Rafa Benítez, de que Cristiano es imprescindible. No hay sustituto para Cristiano y no hay a nadie que fichar con el dinero de Cristiano. Es decir, ni por 150 ni por 200. La alternativa que se ha manejado, no es noticia esa, es Agüero. Pero no hay satisfacción con Agüero. Conclusión. En este momento la estrategia del Real Madrid es invertir lo que se venía haciendo ahora en promoción, desarrollo, imagen de Gareth Bale, al que se le está dando todo y no es secreto, juega donde quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, pero incluso lo que ha hecho con la selección en estos días jugando cuando no debía jugar y venir tocado, ha hecho que muy arriba en el club hayan decidido que el jugador que se puede vender y que se va a vender porque hay una oferta interesante de la Premier es Gareth Bale. Gareth Bale, si no cambia mucho esto, si Cristiano no se pega con nadie en el Madrid, que sería lo único que le hiciera salir del Madrid, que se pegara con alguien, que se pegara entre comillas. El jugador que ahora mismo tiene una oferta en la Premier es Gareth Bale y además para un equipo que no es el Manchester United. Muy buenas noches, señoras y señores. 12 menos cuarto de la noche, estamos a 15 minutos de que se cierre oficialmente el mercado de fichajes de verano. Hay muchas cosas interesantes, muchos datos de última hora, muchos jugadores de los que vamos a hablar ahora, Neutón, Estefan, Joaquín para el Betis, Adrián para el Villarreal, Raúl García, pero bueno, Raúl García es del fin de semana pasado, pero lo más importante de lo que estamos esperando todos es el documento de inscripción de De Gea. Si llega antes de las 11:59, De Gea es oficialmente jugador de Real Madrid. A las 23:50, que es la hora en estos momentos, no hay confirmación oficial por parte de la Liga ni de ninguno de los clubes de que David De Gea sea jugador del Real Madrid. Pero, como decimos, queda todavía 9 minutos para que se produzca ese fichaje tan deseado. Me están informando ahora mismo que Keylor Navas acaba de llegar al Bernabéu o está ya en el Bernabéu con su abogado. Claro. Ojo, que queda, está... Pero bueno, Keylor Navas... Te voy a decir una cosa. Cada vez que uno dice está allí con su abogado, eso suena fatal. Para arreglar las cosas no, y terminarlas o... Yo creo que si ha ido es a firmar. Si ha ido ahora mismo, o sea, o está ya allí, es porque ha ido, está ya para firmar. Hay que empezar a hacerse la idea, señores, de que se ha venido abajo el fichaje de David De Gea. Los papeles... ¡Bien! No, Ramón, me comentan bien. que no han llegado a... Bien. Han llegado fuera de plazo. Por una lentitud en el Manchester United de... ¿Lentitud o negligencia? Estoy ahora mismo... A ver, que esto es importante. Y, a ver, un momento. Lo que ahora mismo el pesimismo es... ¿Pero qué me estás contando, Ulises? ¿Esto que me estás diciendo es que no, esta que es no. información que tienes última hora? Sí, sí. Se, bueno, un momento. Es, pero hemos dicho está prácticamente que en Inglaterra, hasta mañana a las 6... No, bueno, pero entonces el Madrid lo que va a intentar es frenar a la salida de Keylor Navas ahora mismo. Ya, claro, pero Madrid también entiendo, dice, hombre, eso es lógico. Pero a ver, repite la información. El retraso se ha debido a una... Según fuentes de... Bueno, personas que informan que los papeles han llegado después de las 12, la del Manchester United validando la operación, y se da el plazo por extinguido, con lo cual no se puede inscribir. Ahora mismo, no sé si el Real Madrid está recurriendo, como dice Ramón, por ese matiz, pero parece ser que hay pesimismo en las oficinas del Madrid de que puedan validar el contrato de De Gea y con lo cual De Gea se queda en el Manchester United.
Y a quienes hayan seguido o sigan habitualmente Punto Pelota se habrán dado cuenta de la evolución que han sufrido nuestros serios periodistas deportivos. Digamos que la parte del rigor informativo es algo con lo que están acostumbrados a trabajar, pero han evolucionado. A medida que han ido haciendo horas en plató, han ido soltándose y también nos han dado muestras de su buen humor y de su arte torero. Quédate en Punto Pelota, quédate, quédate, esta noche con nosotros, quédate. Y hasta aquí, el mejor Punto Pelota, encantado, ¿eh? Hemos vuelto con más fuerza, no te vayas, quédate. Contamos entre todos, venga. Ya, venga. Una. Una. No, una hora. Dos. No, dos ahora. Tres. Dos. No, tres. 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 Cuatro y cinco. Que se nos mata Ulises. Empezamos por Ulises. Con fotos. A ver, el trayecto sería Ulises, Kiko, Kiko, Maroto, Maroto, Látigo, Látigo, Pedro, Pedro Velasco y Papelera. Sí, se intercambia. Lo hemos ensayado y 10 veces lo hemos hecho bien. Vamos a ver qué sucede. Máxima emoción. Esto es un reto muy importante para Punto Pelota. Esto nos convertiría ya, sin duda, en el mejor programa de fútbol del mundo. ¿Preparados? Adelante, vamos allá. Bueno, el primer intento, no pasa nada, vamos. Vaya. Dos, una más, con esa bola, echarme esa bola. Tres. La oficial. Hay que ver. Vamos. Kiko. Tranquilos, es que me tira un pepinazo. Está alumbrado el foco. Buena. ¡Vamos, chicos! Tenemos un regalo para Rodrigo hoy. Hombre, sí, Dios, sí, sí, se ha creado un nuevo trofeo. Voy a ir a buscarlo. Muchas gracias. Con permiso, me salgo un momento. Muchas gracias. Oye, por tu dedicación, por tu esfuerzo y por todas esas cosas, te vamos a regalar el pepino de oro. que estamos convencidos de que en un futuro. Un aplauso. Alonso, súbelo. Vale, ahí está el pepinaco. Gracias. Así que enhorabuena. Eres el que quiere Luis Enrique. Dentro, es un calabacín, por cierto, pero en fin. Dentro de 35 años, cuando McFly vaya al futuro, pues será el primer pepino de oro entregado. José, empezamos contigo. Y Ramón, yo sé que todos tenemos que tener un balón. Los que queráis. No vamos a poner una pistola en la cabeza. Yo, mira, imaginar que Luis, digamos, es la portería, cógete un poco de carrería y una cosa que te digo a ti, porque tú tienes la costumbre de pegar unos chupinazos y aquí ya sabes que tenemos plasmas. Depende del portero que haya enfrente. Venga, adelante, Josebi. Aplausos, un aplauso es en función de. Vale, vale. Ah, venga, ya. Bueno, eso es con la pierna. Ver la foto, Ramón, venga, adelante. Pues si yo lo único. No te caigas, no te caigas, que tiraron la palenca. Bueno. Hay que pararse cuando María, se llega el balón. Venga, María, la última. Bueno, a ti te veo con ganas. Bueno, está Juan Carlos preparado, mira. Está Juan Carlos preparado. A ver, que viene María. El balón a Juan Carlos. Yo creo que iba por orden. Atención, vamos a ver. No te quites la gafa, que si no, no ves el balón. Bueno, eso no es, hombre. Se ha visto ahí un detalle de talento. María. Juan Carlos juega al fútbol, ¿eh? Al palo. Venga, María. ¡Vamos! ¡Muy bien! Yo quiero contentaros a todos y haceros además una proposición, difícil, no indecente. La primera, David, es que por favor no te vayas hoy sin firmarle el autógrafo a Kiko, que te ha pedido por ser el que has dicho el tío con más. Con más cara que conocido. Con más cara que espalda. Entonces, ahí tomas la carpeta si quieres, sí, para apoyar. Ahí tienes el Viva Cataluña, autógrafo de David. Para poner una frase. Al menos lo ha puesto en castellano. Oye, qué bien, muy bien. Al menos lo ha puesto en castellano. Que conste cómo escribe este señor Vizca Cataluña. Sí. Que conste. Para que lo entienda. No, tengo que ver ese penalti de Matallanas a Roberto. Venga. Roberto, ponte aquí. Con eso. Vale, vamos allá. Por favor. Despacio, tira despacio. Colocado que tenemos detrás el videojuego. Despacio, ¿no? Despacio, Javi. Despacio, despacio. De hecho, Uli, tú y yo vamos a ponernos aquí para proteger el videojuego. No, pero tírate al suelo. Flojito, Matallanas. Vamos, ponte, no te lo dejes. Vamos, Roberto. Trujillano. Os voy a proponer un juego que de alguna manera rendimos homenaje a un 2-3 responda otra vez. Bien. Se trata de lo siguiente. Alternativamente, empezando por Ulises, Maroto, es que me entra el rollo del entretenimiento. Pedro, alternativamente, tenéis que decirme por un céntimo cada respuesta acertada insultos que ofendan al rival, pero que no sean sancionables. Vale. Vale. Entonces, empezamos por Ulises, como por ejemplo, mentecato. Yo digo, soplagaitas. No, mentecato vale. Mentecato. Acuérdate de un, dos, tres. La primera es mentecato. Mentecato. Paquete. Conchudo. Mangarrear.
Feo. Inútil. Inútil. Vale. Soplagaitas. Soplagaitas. Armario. Armario. Paquete. Cono. ¿Cómo? Cono. Cono. Abrazafarolas. Abrazafarolas. Cabezón. Cabezón. Topo. Topo. Baroto. Copota. Sancionado. Yo os voy a proponer una cosa, porque si Cristiano Ronaldo tiene un grupo de amigos y se fotografían y luego lo cuelgan en redes, yo creo que en Punto Pelota, Cristina, deberíamos tener ese grupo de coleguillas. Sí, 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 sí. Tenéis que recrear esta fotografía. Muy parecidas. Voy a colocar un poco, ¿vale? Vale, a ver, si os parecéis un poco a la pandilla de Cristiano. Vale. Hombre, yo a Pedro Pablo lo veo muy cristiano. Vale, molécula, yo creo que a la izquierda. ¿Podemos tener la imagen ahí para detrás? Así, así. A ver, así, ¿vale? Ahí la tenemos. Un poquito más juntos. Pedro Pablo es cristiano. Vale. Yo creo que tú te puedes poner aquí. Y haces así. Y así, vale. Tienes que hacer así a mí. El de color abraza tu poquito más bajo. A ver, te faltaría... Una cosa jugar, así. ¿No? ¿Vale? Ah, exagéralo, exagéralo, exagéralo. Porque local. Es exagerado look local, suyo. Look local. Un bajar medio metro. Pedro Pablo es perfecto. Medio metro. Yo me voy a poner… Así. ¿Pedro Pablo es cristiano? Sí, sí. Sí, es cristiano. Vale. De suerte, ¿no? Vale, más bajito, sentadilla. Vale, todo súper feliz. ¿Preparado para la pose? ¿Vamos allá? Ahí. Perfecta la foto. Pero no solamente los contertulios, los periodistas, forman parte de Punto Pelota. También los grandes profesionales, los grandes de este mundo llamado fútbol, han ido goteando poco a poco en Punto Pelota. Estuvo, por ejemplo, Paco Gémez con nosotros y muchos más que les enseñamos a continuación. Muy buenas noches, don Vicente del Bosque. Hola, buenas noches. Lo primero, muchísimas felicitaciones por esa clasificación recién conseguida para la Eurocopa de 2016. Esperamos muchas cosas y de parte de Punto Pelota, de todos los contertulios que hay ahora mismo, que usted conoce de sobra, pues eso, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Es un paso que hemos dado para intentar defender el título en Francia 2016 y vamos a ver si estamos acertados. Si le parece, empezamos por lo del futuro. ¿Qué va a hacer usted después de la Eurocopa? Pues quedan ocho meses todavía es un plazo muy largo para un entrenador o para un seleccionador y tenemos tiempo para buscar la mejor solución para la Federación Española de Fútbol, para su selección nacional. Pero dentro de su ánimo, porque me dice, tenemos tiempo para buscar una solución, pero su ánimo, ¿a qué le empuja? ¿A seguir o a no seguir? Pues no voy a dar ninguna opinión. Tengo la idea hecha de lo que quiero y eso el primero que lo va a saber es el presidente. El debate de la portería, por ejemplo, Casillas o David de Gea. Todo el mundo se pregunta, sé que también queda tiempo, pero ¿quién podría ser el titular idóneo? Pues no sé por qué tengo que decir David de Gea o Casillas. Será David de Gea e Iker Casillas, digo yo, ¿no? Y Sergio Rico. Y Sergio Rico apunta... Sí, bueno, Sergio Rico o el que más se lo merezca y falta mucho tiempo por delante para saber quiénes van a ser, pero vamos. Ese 9 también está todavía por determinar, queda mucho tiempo por decidir. Pues en principio tenemos a tres que optan claramente por estar con nosotros, que son Diego Costa, Álvaro Morata y Paco Alcácer, que son los que en principio están en este momento, pero ya digo que son 8 meses por delante y sería temerario por mi parte dar una opinión todavía definitiva, claro. Le paso a los contertulios, empezando por Ulises Sánchez Flor. Enhorabuena, seleccionador, por la clasificación. Muchas gracias. Bueno, yo, mirando un poco con perspectiva también de futuro, es verdad que quedan 8 meses, pero sí lo que sí me gustaría saber si en el ánimo del seleccionador está seguir en los banquillos, si finalmente acepta o no acepta seguir en el de la selección, si le llegara una oferta de otro equipo o de otra selección, ¿estaría en su ánimo seguir en los banquillos? Pues no debo de ser absoluto en ninguna manifestación, pero tengo claro que una vez que acabe aquí en la federación, en la selección nacional, mi etapa de profesional ha acabado. ¿Tú tienes la sensación, con el tema de la portería, con este debate de Gea Casillas, que elijas lo que elijas, decidas lo que decidas, te van a zurrar y bien? Totalmente, totalmente. Mira, si nosotros... ¿Eres Uría, no? Sí. Bueno, encantado de saludarte. Igualmente. Vamos a ver, mira, si cuando hemos llegado de Brasil nosotros hubiéramos eliminado
a todos los que nos decían, pues ahora no estaría ni Silva, ni Iniesta, ni Busquets, ni Jordi, ni Piqué, ni Sex, ni Ramos, ni Cazorla, ni Juanfran, vamos, todo lo que pasaran de 27, 28 años, esos ya no podían estar aquí en la selección y nos teníamos que surtir de la gente joven. Hay un paralelismo en lo de Gea y en lo de Iker Casillas con relación a todo lo demás. Todos estos jugadores que acabo de nombrar están jugando en primera línea, en primer nivel, Manchester City o Manchester United o Chelsea o Bayern o yo qué sé, o Madrid o Barcelona o Atlético de Madrid, con lo cual, pues hombre, era un poco precipitado el hacer una revolución tan importante. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos aguantado a aquellos que consideramos que todavía están en la plenitud física y técnica y de responsabilidad, y hemos ido incorporando a gente joven que más o menos, no sé si hemos dejado alguno por ahí detrás que no hayamos acercado a la selección, posiblemente, pero hemos ido acercando a aquellos que en definitiva van a ser el relevo de esta generación tan fantástica que tenemos todavía. Hablamos de los porteros y hablamos de los delanteros. Yo creo que el asunto está en otra parte. Creo sinceramente que están los centrales, ¿no? Si miramos la última lista de la selección, vemos que todas las posiciones están dobladas con jugadores que son titulares en sus equipos o que juegan bastante con sus equipos, salvo en ese caso concreto, ¿no? Donde los centrales son Piqué y Sergio Ramos titulares y por detrás de ellos son jugadores que son el tercero o el cuarto de su equipo, como son los casos de Nacho o de Bartra. Yo creo que ahí está el problema que hay que solucionar y que lo difícil va a ser elegir a 21, pero el 22 y el 23 va a ser más complicado, que van a ser el central tercero y cuarto, que tienen que ir a la Eurocopa. Yo creo, no sé, seleccionador, pero yo es donde ahí veo que falta más, que hay menos para elegir. Vamos a ver, yo creo que es cierto que en los grandes clubes españoles, o en la mayoría de ellos, hay muchísima cantidad de centrales. Es una crítica, es una realidad. Y después del partido de otro día, yo creo que nos anima un poco todo. Ramos y Piqué, sabemos su rendimiento, y los que vienen por detrás, y hemos tenido hasta hace poco al Viol, que todavía no tenemos por qué descartarlo del todo, porque está jugando también en el Nápoles, pero tenemos ahí pues cuatro, por lo menos, o cinco centrales, que no voy a decir muchos nombres, porque seguro que voy a dejar algunos, pero que este último partido nos anima un poco a confiar en algunos de ellos. ¿Y hay alguno que se pueda...? No es por tocar las narices, pero... pero hay alguno... ¿Hay alguno? Es que me suena eso. ¿Hay alguno en primera nacionalizable? ¿Que haya sido internacional con algún otro sitio, con algún otro país? ¿Que ha ido, vamos? ¿Que haya sido? ¿Que haya ido con otra selección, aunque no haya jugado? No sé, creo que el central del Sporting, no un central... Sí, Bernardo ha ido con Colombia, pero en vez de que no ha jugado... Es nacionalizable. Ya lo sabes. Y ha tenido toda una vida aquí en España desde muy joven. Sí, bueno, no sé si alguno más, si alguno que está en el extranjero, que tenemos más o menos controlados aquellos que suponen que potencialmente pueden ser jugadores de la selección española. Ha dicho antes una lista de jugadores que no estarían en la selección si hubieras hecho caso de las críticas, de los periodistas, etcétera. ¿Tampoco estarías tú? Después del Mundial. Sí, claro, bueno, yo el yo primero. Me sumo, yo pero... no me escondo y yo también... Yo una de las cosas que adoro de ti es cómo encajas con deportividad y con buen criterio y reflexión las críticas. Y, entonces, cuando lo del Mundial de Brasil, hubo quien creyó que debías de abandonar, porque era el momento de abandonar, porque solo podías ir a peor, solo podían pasar cosas malas, ¿no? De hecho, el primer partido de clasificación perdemos y entonces nos armamos más de munición para decir si es que le va a ir mal. ¿Cómo has conseguido soportar eso? ¿Cómo ahora? ¿Qué piensas ahora? ¿Cómo has conseguido? Vamos a ver, en primer lugar, con el apoyo de la federación, con el apoyo de toda la gente que está a nuestro lado y también pues con un sentido de la responsabilidad y hasta yéndome de todo comentario porque hiciera una cosa u otra, la crítica de determinados sitios iba a venir. Es imposible que yo convenciera a nadie y tampoco me he esforzado mucho en convencerlo. Yo lo único que hago, como todo el mundo, es a fidelidad a la empresa, al trabajo y hacer las cosas lo mejor posible, sin animosidad contra nadie, sin preferencias hacia nadie. Pero creo que eso, como hay algunos que es imposible que sean leales, que sean
fieles y que sean, en fin, y que tengan amor a su profesión, pues es imposible que lo comprendan. Pero yo me considero una persona con criterios, pero que yo creo que tengo buenos sentimientos y eso es lo que he tratado de hacer durante todo este tiempo. Nos gustaría que nos dijera un poco en esa interioridad cómo ha vivido usted y Piqué los pitos que nos han sucedido en diferentes ciudades. Pues no lo sé. La verdad que lo asocio un poco también a algunos momentos de estos pitos que ha tenido Iker en su propia casa, pues han sido desagradables, una situación yo creo que incómoda para todo el mundo. Pues ahora porque no deja de ser un jugador nuestro que ha tenido un compromiso excelente siempre con la selección, con nosotros es magnífico, que forma parte de un grupo de jugadores que nos ha dado mucho y que, no sé, más allá de la rivalidad que pueda existir de un club con otro y esto, pues yo creo que yo le pongo como persona y es un chico majísimo y estamos encantados con él, pero en fin, no tampoco sé que eso me granjea antipatías, que no es políticamente correcto decirlo en este momento. Yo lo digo como lo siento. Paco Gémez, adelante, un fuerte aplauso para él. ¿Tú cómo te consideras? Ese tú a tú, esa manera. Yo creo que en el fútbol nunca se es lo suficientemente valiente. Se puede ser siempre mucho más arriesgado, se puede ser mucho más osado. Yo la manera que tengo de entender el fútbol y sobre todo en el equipo en el que estoy es de ir a darme tortas con todo el que aparezca por delante. Es decir, esto es la manera que nosotros tenemos de que todos los años nos salgan los números. Nosotros no, yo no tengo un equipo como para pensar que me puede valer un punto. No, es un error, es decir, nosotros tenemos unos números hechos más o menos y sabemos que el año que empatemos 12 o 13 partidos estamos en segunda división. Es decir, y eso nos ha hecho todos estos años ser el quinto, el sexto, el año pasado fuimos los sextos, equipos que más partidos ganan. El año pasado ganamos 15 partidos, el año pasado anterior ganamos 16 partidos y solo los 5 o 6 de arriba fueron los equipos que ganaron más partidos de nosotros. ¿Hay alguna posibilidad de tu fútbol, que nos encanta a todos, sobre todo que nos pone a todos guay y espléndido, jugar un poquito más abrochadito, más cerradito sí, y más juntito? Sí. Es lo que yo te lo estoy diciendo muy en serio. ¿Hay esa posibilidad o es imposible? Sí, claro que la hay. Que tú no la vas a ver. ¿Cuál es esa posibilidad? No, sí, vamos a ver. Nosotros no es que tampoco seamos un equipo que nos guste. Yo creo que tenemos equilibrio en ciertos momentos, bueno, y sobre todo en ciertos partidos en los que nuestra mayor premisa es, si tú crees que si nosotros vamos al Bernabéu, ¿tú de verdad crees que a mí personalmente lo que más me preocupa es el resultado? A mí el resultado me da exactamente igual, porque sé lo difícil que es ganar en el Bernabéu. Pero entiendo que ese es el día nuestro para disfrutar, para pasarlo bien. No lo hemos ganado año a año el poder ir a estos campos y el poder disfrutar y el poder enfrentarnos a los mejores. Y ese es el día, yo le pongo un símil y digo, mira chicos, nos van a invitar a una casa preciosa, ¿eh? Esto me lo comentó un día Ángel Capa, un tío que sabe mucho de fútbol además, nos van a poner cubierto de plata y nos van a poner bocabante para aburrirnos. Digo, nos tenemos que ir, que nos tiene que salir bocabante por las orejas. Digo, si no vamos a ir, vamos a estar allí, un poquito de pan y sin querer. Digo, no, este es nuestro día, con respeto y con educación, pero digo, nos tiene que salir bocabante por las orejas. Y eso es lo que hicimos en Nou Camp, disfrutar, jugar, ponérselo muy difícil al Barça, y así me lo dijo Luis cuando acabamos el partido. Y eso nos va a valer seguro para ganar otros partidos. Pero y más allá, porque tú el otro día dijiste, si me quedo con el resultado sería mediocre, es porque claro, encima te pareció que estuvisteis con muy buen nivel, ¿no? Yo disfruté, es decir, los entrenadores pocos partidos nos da tiempo a disfrutar, y sobre todo cuando perdemos. Y el otro día disfruté de cómo corrió mi equipo, de cómo peleó, de cómo le jugó al Barça. ¿Tú crees que el Barcelona lo resolvió por la calidad en determinados momentos de animar? Sí, sin duda alguna. Nosotros con el 2-1 tuvimos muy buenas ocasiones para poder ponernos incluso por delante del marcador, es verdad también. Qué Bravo está muy bien, ¿eh? Wow, Bravo está espectacular. Pero aparece Neymar, que tenía el día afortunado. Maldita sea. Afortunado. Hombre, y claro, 120 entonces, kilos, claro, lo avala. Pues, entonces cuando te das cuenta de lo que se paga por un jugador, ¿por qué se paga por un jugador esa cantidad de dinero? Y es porque lo vale. Es que oye, Paco, y cuando te pones 0-1 en el Camp Nou, ¿no te da ganas de echar el equipo atrás y decir, o estar la mía, sí, puedo ganar? ¿No, no tuviste sí, la tentación? Eso es el momento en el cual el madridismo estalla contra ti. Con el 0-1 está todo el mundo. ¡Qué grande que es Paco! Hay que ficharlo. Es que yo empecé a recibir mensajes en las redes sociales. ¡Uy, que va a ganar el Rayo por fin! ¿Por qué no diste la orden del equipo? Era muy pronto para tomar cualquier tipo de determinación. Y además, los míos están ya tan, no voy a decir tan lesionado porque no están tan convencidos, que yo te digo a ti que si en un partido le digo que se echen para atrás, no me hacen ni caso.
Eso es lo que yo quiero que entienda Roberto, que cuando eres pequeño muchas veces te van a matar. Te pongas como te pongas, te van a matar. Y por eso lo único que puedes elegir es la forma en la que vas a morir. Mira, la frase que has dicho tú que ya que no podemos elegir la forma de ganar, podemos elegir la forma que vamos a morir. Es que es lo de siempre. ¿Quién te garantiza que si te metes atrás en el Camp Nou no te van a caer 5? Pero es que ya te aseguro yo que te van a caer. Dime una cosa, el otro día cuando acabasteis el partido, os metéis en el vestuario, tus jugadores, ¿qué sensación tenían? ¿Hubiésemos podido ganar? La sensación que tenían era que en cuanto al resultado lo perdimos en un minuto. O sea, el tener el margen del resultado que lo teníamos ahí, el haber creado ocasiones, el habernos puesto 2-2, incluso nos podían haber puesto 3-2, y luego en un momento dado con el 3-1, el 4-1 que vino muy seguido, nos dio la sensación de que en un minuto, perdimos lo que fue tener opciones de resultado. ¿Te enfadaste por los dos penaltis? ¿Se podrían haber evitado o eran penaltis? Sobre todo el segundo igual un poquito más, el primero es una acción muy rápida y difícil. Además son los dos penaltis. Paco, ¿ha habido alguna vez un futbolista de estas broncas tuyas que ha entrado al vestuario y te haya dicho Paco, no tienes ni puñetera idea, alguno se te haya tirado al cuello o algo? O sea, ¿ha habido alguien que te haya respondido o te haya debatido el sistema? ¿Sabes lo que te quiero? Te cuento. Sí. Ellos cuando me ven con la vena gorda no suelen decir. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el año pasado, no recordarás el partido exactamente. Bueno, pues fue un partido que yo me cabré mucho porque... Así que dijiste que no merecían jugar en aquel día. No, pero eso fue en esta pretemporada. No, el año pasado, bueno, y entonces, bueno, pues hubo en el vestuario, hubo de todo. Que muchas veces, bueno, es decir, yo las cosas me gustan. Y luego en charlas posteriores y demás, pues si algún jugador me comentó, bueno, y charlamos, y luego yo que estoy más tranquilo, yo entiendo. Yo cuando me equivoco soy una persona que pido disculpas, a mí no me... Yo creo que... ¿Pero alguno te ha dicho, mister, así no podemos seguir o algo? No, el día que me diga algo... Luego tío me comentaba un periodista, me preguntaba que si había pensado en algún momento que estaba en el Rayo en abandonar o... Y yo le dije que la única razón por la que yo me iría de un equipo sería precisamente esa, porque los jugadores me dijeran, mister, no, esto no, nosotros no creemos en lo que hacen, nosotros no estamos con ustedes, nosotros creemos que esta no es la fórmula. Entonces yo cogería, hablaría con el presidente y me marcharía. Sería la única opción en la que dimitiría de un club. ¿Por qué todavía sigues en el Rayo Vallecano? Ya sé que estás muy a gusto, que te tratan muy bien, que es un club que se adapta a ti, pero has podido marcharte y no te has marchado. ¿O no te has atrevido a la aventura extranjera, porque no me creo que no hayas tenido ofertas, o estás esperando tu oportunidad en España? Sí. Es decir, he tenido cosas fuera, cosas que, bueno, no creo que fuese el momento de decidirme por allá. Creo que cuando tenga que salir del Rayo, sí que se puede elegir. Me gustaría seguir haciéndolo aquí en la Liga Española, porque creo que es la mejor que hay. Y me gustaría, bueno, pues intentar mejorar en lo deportivo, pero al final, después de todos estos 4 años, echar la vista atrás y lo que saca en claro es que si sigo en el Rayo es porque, primero, porque quiero estar donde estoy, porque no ha habido nada que me haya motivado para salir, porque el Rayo ha hecho muchos esfuerzos año tras año porque yo me quede, y eso es cosa también de valorar, porque el hecho de que ya esté en un club que sepa cómo funciona, con todos sus problemas y con todas sus cosas, creo que es una ventaja. ¿Qué virtud como entrenador crees que tienes y qué defecto? Si tuviera que sacar una virtud, creo que soy capaz de venderle a un tío que está en el Polo Norte, venderle cubito de hielo. O sea, es lo mejor que hago. Soy capaz de convencer, tengo esa facilidad, o muchas veces eso es innato, ¿no? Yo eso lo aprendí lo vi en José Antonio Camacho. Camacho solo con una mirada ya no te tenía que decir muchas veces nada más, y eso no se aprende en ningún curso de entrenador ni está en ningún libro. ¿Se te refieres de cara a los jugadores? Sí, de cara a los jugadores. Creo que tengo buen poder de convencimiento, creo que tengo buen poder de llevar a la gente a donde yo quiero y convencerla de que eso es lo que tiene que hacer. Creo que posiblemente sea una de las mismas virtudes. Y defectos podemos estar ahí. ¿Cuántas horas tenemos de programa? Poco. Aunque pues digas uno, pero bueno, no hace falta que lo digas. ¿Es tu ídolo, José Antonio Camacho? Es la persona más importante a nivel deportivo que ha pasado por mi vida. Un entrenador como tú, acostumbrado a estar en los campos de fútbol tanto y tanto, ¿qué te pasó que te enfadaste tanto con el aficionado? Me voy para otro lado. A mí me está pasando lo mismo. Ahí lo tenemos. Bueno, no, ahí te faltó. Vamos a ver. Si no hay un cristal, vas a por él. Si no hay un cristal, tenemos un problema gordo, sí. ¿Qué te tocó tanto? Sí, no, sí que te lo digo. Sí, pero sí. Para que, no te creas que me insultó. Ni eso, o sea, para que veas tú lo que es decir algo en el momento más inoportuno. Para empezar, quiero pedir disculpas porque un entrenador no debe de hacer eso que hago yo.
Pero entre todo lo que estaba viviendo, la sensación de que se nos fue el partido en un minuto, y en ese momento, yo creo que íbamos ya 5-1, creo que íbamos 5-1, si no recuerdo mal, en ese momento. ¿Los últimos minutos? Bueno, pues un aficionado que está en su derecho de decir una opinión, que además no me insultó, ni mucho menos, pero posiblemente si me hubiera insultado me hubiera dolido menos que lo que me dijo. Bueno, pues perdí los papeles, porque la verdad los perdí, y pido disculpas al aficionado, a toda la afición del Barça, a mi afición también, porque creo que en eso tengo que mejorar. Poco a poco creo que estoy más tranquilo, aunque me veáis así. Poco a poco creo que estoy más tranquilo en los banquillos. Es algo que me estoy intentando de mejorar. Porque ¿por qué creo, te dijo? ¿Qué creo que va a ser, me dijo, con el 5-1. Paco, ahora por línea de 3. No me lo creo. ¿Por eso saltaste? Es amigo de Roberto Gómez. Vamos. O sea, para que vea, la gente cree que igual me insultó. No, no. Pero te lo juro que si me hubiera llamado cualquier cosa, me hubiera dolido menos. A lo mejor te lo dijo con mucha ironía y maldad, ¿no? Te puedo decir. No, con 5-1 tú verás. Por eso te digo que te dolió el tono. Claro, lo que él dice, el momento, lo que había dicho. Te una cosa, y ya no tanto. Y eso sí que te lo digo. Eso sí que te lo digo de corazón. Ya no tanto por mí, sino por la gente que se estaba dejando la vida en el campo. Una cosita más que yo creo que no hemos mencionado, pero muy de pasada, y yo creo que es importante. Estás en ese casting para seleccionador nacional, esos nombres que se han oído. Y antes has dicho que pues te gustaría tener una oportunidad dentro del fútbol español. ¿Seleccionador o entrenador de otro equipo? Vuelvo a repetirte, la cosa no está como para andar a dejar pasando cosas, sobre todo tan importantes como puede ser una selección o como puede ser un equipo. No todo llega en el momento que tú quieres, es decir, ser seleccionador es un puesto muy particular, muy específico, pero está claro que lo he hecho mil veces y el otro día creo que Luis estuvo un poco en la misma dinámica, es decir, son cosas que pasan por tu puerta y sabes que si las dejas pasar, posiblemente no vuelvan a pasar más. Pero a nivel personal, porque puede haber gente que le haga más o menos ilusión, lo que yo quiero saber es a ti, si eso es algo que te mueva especialmente. Sí, decir, te hacerme cargo de la selección. El Barça, es algo que te gusta especialmente. O sea, te dicen de repente, el Barça, la selección. O sea, ya los por sentado que el Madrid no lo va a llamar. ¿Por qué no poner el Madrid también? No poner cuatro. A no ser que desde mañana pongas el autobús en los partidos, salgas a la cola. No, Madrid, Barça, selección y Atleti. Eso es como coger un niño y decirle, ¿qué quieres más, a tu padre o a tu madre? No, es complicado. No eres muy joven para la selección. Yo soy muy joven para todo. Lo digo. Gracias. Vamos de 70 los dos. Gracias, Paco. Eso no es que se diga. Es verdad que si te gusta ahí la adrenalina del día a día, la selección no encuentras eso. Te da otras cosas. Pero es una cosa tener un país detrás y que vibre. Y ha sido internacional de España. Que seguramente vibraría, no sé si podíamos para más, pero iba a vibrar. Hablando de futbolistas, se te marcha el año pasado una estrella del Rayo Vallecano, Alberto Bueno, que me consta que para ti fue dolorosa su marcha. ¿Te está sorprendiendo que juegue tampoco en el Oporto? Nosotros yo voy a hablar con Felipe, vamos a intentar si se puede volver a traerlo otra vez al Rayo. Ahora en el mercado de invierno. Creo que sería, por lo menos, no nos podemos quedar con la sensación de que no lo hemos intentado. Vamos a oxigenarnos porque María te ha preparado una serie de preguntas, Paco, no relacionadas estrictamente con el fútbol y que ella tenía determinada curiosidad, no sabemos por qué. Así que la consigna es, tienes que contestarla sin pensar demasiado rápido. La culpa que no recaiga sobre mí, que hemos sido toda la reacción, ¿eh? Venga, vale. Venga. ¿Gladiator o Pretty Woman? Gladiator, siempre. ¿AC/DC o Camela? ACDC. No, yo soy de Camela. ¿Cocido o ensalada aderezada con angulas, boletus y reducción de Pedro Ximénez? Cocido. ¿Boxer o un poco más apretadillo? Yo soy apretado. Yo no se mueva nada ahí. ¿Cuándo fue la última vez que te depilaste? Antes de venir al programa. Coqueto, entonces. ¿Cosas que haces antes de irte a la cama? Antes de irme a la cama, no sé, pues. Lo está pensando, ¿eh? Es que duermo tan poco. Pues antes de irme a la cama, yo qué sé, pues mirar que está todo bien, que he dejado todo en su sitio, porque soy un poco de desastre. Me dejo la tele encendida, me dejo las luces. Y luego cuando me levanto por la mañana, pues nada, pero ver que está todo en orden e intentar dormir rápido, ¿no? ¿Cantas en la ducha? Yo no me ducho, eso está en tu cuadro. Eso ya no se estila, ahora. Todo echamos colonia. Nada, y desodorante, venga, y para adelante. ¿Pablo Iglesias o Rivera? ¿Rivera? Alberto Rivera. Uf, paso. Paso palabra. Bójate un poquito. Paso palabra. No, paso palabra. Venga, está más fácil. ¿Mou o Guardiola? Paso, porque ya sabes lo que voy a decir también. Guardiola. Sí. ¿Y claro. ¿Qué pasa? Pues lo que digo, que es lo que a mí me gusta que digas. Bueno, pues ya sabes, Guardiola.